En el año 2000, Estados Unidos y Colombia inician el Plan Colombia, proyecto internacional cuyo objetivo es disminuir el narcotráfico. Sin embargo, el elemento más controversial constituyen las fumigaciones aéreas con glifosato para erradicar los cultivos de coca. El glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro. Los efectos negativos a la salud humana y al medio ambiente han sido considerablemente estudiados. El nombre comercial de este herbicida es Roundup, producido por la empresa Monsanto, que ha sido ampliamente criticada a nivel mundial por los efectos secundarios de sus herbicidas, como el agente naranja, utilizado en la guerra de Vietnam, y sus semillas transgénicas, que son modificadas genéticamente para sobrevivir a los efectos del herbicida. En el periodo 2000-2005, se realizaron fumigaciones aéreas periódicas en la frontera Ecuador-Colombia. Incluso hay evidencia de violación del espacio aéreo por parte de las aeronaves fumigadoras. Ante esta realidad, a fines del año 2005, los gobiernos de Ecuador y Colombia suscriben un acuerdo de no fumigar en una franja de 10 kilómetros a lo largo de la frontera. Desde entonces, existe la sospecha de que Colombia no ha respetado el acuerdo, pues los efectos de las aspersiones en territorio ecuatoriano son palpables, tal como lo demuestran varios estudios científicos. Debido a la complejidad del problema, situación geográfica y climatológica, es muy difícil medir el impacto y alcance de las fumigaciones en territorio ecuatoriano. Tampoco se puede probar directamente una eventual violación del acuerdo firmado por los dos países por parte de las aeronaves fumigadoras sin datos reales acerca de la trayectoria de las mismas. Ante esta realidad, proponemos resolver el problema mediante una simulación numérica de las fumigaciones con glifosato en la frontera con Colombia, determinando su impacto y alcance global en territorio ecuatoriano cuantitativamente. Si los estándares internacionales, por ejemplo, altura de aspersión para la fumigación aérea, no son respetados, inclusive una franja de 10 kilómetros no sería garantía para que el glifosato no alcance territorio ecuatoriano. Razón por la cual se prevé realizar simulaciones en escenarios extremos. Este proyecto se desarrolla conjuntamente con científicos del Grupo de Investigación de Matemáticas en la Industria e Ingeniería de la Universidad Técnica de Chemnitz en Alemania, liderados por el profesor Dr. Peter Banner. El modelo describe la concentración de glifosato en el aire en un tiempo determinado. Proponemos simular el fenómeno en dos y tres dimensiones, lo cual implica un problema a gran escala, especialmente en el caso tridimensional. Un reto aún mayor lo constituye la simulación inversa. Con esta técnica es posible, en base a la presencia de glifosato en territorio ecuatoriano, determinar si el acuerdo de los 10 kilómetros ha sido respetado o no. Los resultados del presente proyecto permitirán focalizar un plan de recuperación en el sistema de la región, salvaguardar la integridad física y psicológica de la población fronteriza y mantener un Ecuador libre y soberano.